una semana desaparecido. Hola, fanáticos de los Sounders, bienvenidos a otra edición de Sounders FC en acción. Mi nombre es Jaime Méndez, en compañía de Gabriela, la bailarina Alcalá, que bueno, hoy por suerte no se está quitando la ropa. Jamás me quito la ropa, pero oigan, lo extrañé, no sé ustedes, pero yo lo extrañé porque no había quien molestar. Pero gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado, les tenemos un super show para hoy. Efectivamente, tenemos goles, tenemos acción, noticias de los Sounders y por supuesto, invitados especiales. Y por si fuera poco, también les tenemos boletos para regalar para juegos de los Sounders, así que no se muevan porque aquí arrancamos. Mañana llega otro duro reto para los Sounders en su visita a la ciudad de Kansas, esto para enfrentar al Sporting. Ambos están en medio de la lucha por uno de los puestos de la postemporada de la MLS y se encuentran en cuarto y quinto puesto. Mire que está de mal genio el hombre, aunque por un solo punto de diferencia, ellos tienen también un partido más por jugar que Seattle, los azules del centro del país. Sin embargo, vienen de perder su partido de mitad de semana ante el Dynamo de Houston, pero esta vez ellos van a estar en casa, donde siempre son fuertes, mientras que Seattle, salvo lo del último partido de visita en Vancouver, se han mostrado muy vulnerables de visitantes este año. Este es el tercer enfrentamiento de estos dos clubes. Este año Kansas sacó un empate y un triunfo en esos dos primeros partidos. Bueno, y qué mala suerte parece tener Ossie Alonso. La semana pasada, antes del partido, yo estaba hablando acerca de lo saludable que se encontraba. Y entonces, ¿qué pasó? Así es, adivinaron, se lastimó otra vez, pero en esta ocasión fue su tobillo y su rodilla, no un tendón. El pobre cogió saliendo del campo y la semana pasada el jugador y los entrenadores dijeron que no fue tan serio como parecía. Alonso fue algunas prácticas también la semana pasada y honestamente estaría sorprendida si juega todo el partido mañana. Sin duda alguna, ha sido un año físicamente muy difícil para vos. Tremenda torcida. Bueno, qué equipo diferente es este de los Sounders desde que regresaron varias de sus estrellas. Los muchachos han regresado a la senda del triunfo y de manera categórica mitad de semana de nuevo ante Vancouver, y esta vez por la Copa de la Conca Champions. Los pupilos de C.J. Smith siguieron goleando en su encuentro por la última fecha de la etapa de grupos de dicha Copa. Sounders goleó de nuevo a Whitecaps y por el mismo marcador que el juego del domingo en Canadá, o sea, hablamos de un 3-0. Los goles fueron obra de Lamar Neagle en dos ocasiones y del paraguayo Nelson Valdés en una. Sounders pasa así como primer clasificado en este grupo hacia la siguiente ronda de la Copa. Bueno, y aquí están las posiciones en el grupo F. Seattle tiene 12 puntos, Vancouver con 4 y Olimpia con 3. Estos dos equipos juegan el partido el 22 de octubre. Pero no solo fue en esa ocasión, Jaime, y en este partido los Sounders no solo rompieron el maleficio que perseguía a todo equipo visitante al BC Place desde finales de julio, pasando la goleada de 3-0 a Vancouver Whitecaps, sino que se quedó con la tercera edición de la Copa Cascadia, la cual ganó por primera vez. Fue un juego cargado de emociones, casi de principio a fin, en el que las pautas de la mayor parte las marcó el dueño de la casa, los Whitecaps, pero estuvo carente de ideas para definir. Pero un gol en el sobretiempo de la primera mitad de Andrei Banšić, otro de Gonzalo Pineda a los 71 minutos y un tercero de Obafemi Martins a los 87, tumbó por los suelos las aspiraciones del líder de la conferencia del oeste. Bueno, Gabriela, y al ganar este último juego, los Sounders también se llevaron la Copa Cascadia por primera vez desde el 2011. Lo irónico de que se la hayan ganado en Vancouver, pues ya que los Whitecaps habían ganado las dos últimas en Seattle, así de que esta conquista de la Copa y por goleada tiene sabor a venganza, además claro de los 3 puntos para cortar la distancia por ese rival en la tabla general. Así quedó la posición final de la Copa Cascadia para el 2015. Los Sounders acabaron con 4 triunfos, 2 derrotas, o sea 12 puntos. Los Whitecaps acabaron con 2 triunfos, 2 derrotas y 2 empates para sumar 8 punticos, y los Timbers con solo 5 puntos, resultado de un solo triunfo, 3 derrotas y solamente 2 empates. Bueno, ¿y cómo ven ahora nuestro amigo Gonzalo Pineda, que al parecer ya se encuentra del lado del entrenador Sigi? El segundo gol contra los Whitecaps fue espectacular. Un izquierdazo en curva y con nominación al gol de la semana. Después de haber estado fuera de la primera alineación por algunos juegos, parece ser que ya está de regreso entre los primeros 11. Después de todo, las adquisiciones y transferencias, Pineda luchó para que le dieran minutos y fue mandado a la banca. Pero el encanto de su gol contra Vancouver podría haberlo traído de nuevo con el equipo. Se mostró emocionado después de anotar el gol y nos habló de esto. No, la verdad fue muy importante para mí, estuve muy contento, como te digo, primero por el equipo, porque creo que fue una gran jugada, culminó con una buena definición, pero la jugada en sí fue muy buena de parte de todo el equipo. Entonces, cuando meto el gol, la verdad que sentí pues mucha emoción, porque venía de algunos partidos sin poder iniciar,
Y obviamente uno siempre cuando está en la banca o de suplente sueñas con entrenar muy bien para poder llegar a un partido y poder meter un gol y bueno, tratar de levantar la mano para seguir peleando por el lugar. Y bueno, fue todo eso lo que pasó por mi cabeza y bueno, fue una emoción muy, muy, muy bonita. La liga ha disciplinado al Vancouver Whitecaps por violar la política de confrontación total. Esto ocurrió en el minuto 81 del último partido del fin de semana. Además, el defensa Kendall Waston de Vancouver ha sido multado por tocar a Clint Dempsey en el área de la cara y el cuello. Esto ocurrió solo 5 minutos después, o sea, en el minuto 86. Y esto yo creo que ocurre cuando los dos equipos se enfrentan 5 veces en este año. Y la intensidad, Jaime, va a ser todavía más si se encuentran en los playoffs. Vaya, vaya, bueno. Queremos enviarle nuestros mejores deseos también al todavía nuevo defensa de los Sounders, el panameño Román Torres, quien tuvo que someterse a una cirugía esta semana, la cual fue, bueno, por fortuna, muy exitosa. Este ya se encuentra en proceso de recuperación, pero el problema es que el tiempo de recuperación fuera de la cancha va a ser largo con este tipo de cirugía. Generalmente se toma entre 6 y 8 meses, lo que deja por fuera de esta temporada y posiblemente también parte de la siguiente. Qué lástima. Lamentable esto. Bueno, momento de echarle un vistazo al calendario de los Sounders presentado hoy por Xfinity de Comcast. Y estamos a casi de los 4 juegos de temporada regular. Jaime, qué rápido se pasó el tiempo, la verdad. Bueno, mañana los Sounders estarán en Kansas City para enfrentar a un difícil rival, el Sporting Kansas City. Este juego es a las 2 de la tarde. El 4 de octubre los Sounders estarán en casa y serán sede de Los Ángeles Galaxy. Esto asegura que el Clink será casa llena y estén bueno, atentos porque más adelante ustedes tendrán la oportunidad de ganarse boletos para este tremendo partido. Y el último juego de la temporada regular de los Sounders será ante el Real Salt Lake acá en casita. Este partido es el 25 de octubre a las 4 de la tarde. Por supuesto, en la mitad de esto está lo de Houston Dynamo también. Son 4 partidos en realidad los que le quedan a los Sounders. Hay 12 puntos posibles y de verdad que en este momento los Sounders después de la... Vamos hacia arriba. Sí, va para arriba el equipo, va muy bien y hay excelentes posibilidades de meterse ahora, no sufrir tanto para entrar a los playoffs. Sería la primera vez en la historia que se quedan fuera de los playoffs. Parece que eso no va a pasar. No creo que pase. Como vamos, no creo que esperemos, pase. Esperemos, ¿verdad? Que así sea. Pero llegó la hora de hacer nuestra primera pausa, pero ustedes no se vayan porque regresar les tenemos mucho más aquí en Sounders FC en acción. Bueno, bienvenidos nuevamente a Sounders FC en acción y muchas gracias a McDonald's por patrocinar este segmento. Me encanta. Bueno. Te trabaste un poquito, pero quedó bien. Bueno. Vamos a ver qué pasó en los partidos de los archirrivales del noroeste. Así es, y comenzamos con el rival, el que los Sounders estaba peleando hace unas semanas, el último puesto de la clasificación a los playoffs. Hablamos de los Timbers de Portland, quienes van de mal en peor. Los Timbers han estado desperdiciando oportunidades para sumar puntos y de nuevo perdieron el domingo pasado, esta vez ante un crecido club de Nueva York, Red Bulls. El marcador final fue de 2-0 con anotaciones de Felipe, un golazo tremendo, y Damián Perinel. Los de Nueva York a su vez se treparon a la cima de la tabla del este y están imparables. Portland por ahora sufre por mantenerse en zona de clasificación. No debo de emocionarme, pero eso me da un poquito de gusto. Y es que esto quizás nos convenga, pero no cantemos victoria. Y es que los Timbers están sufriendo bastante. No han ganado los últimos 4 partidos de la MLS y esta noche se encuentran en Columbus para enfrentarse con ese equipo. Los Timbers tienen el último lugar en la tabla de posiciones de la Conferencia del Oeste, solo 1 punto por delante de San José y a 3 puntos del Real Salt Lake. Bueno, yo no creo que mucha gente en Seattle esté triste porque los del sur se van a quedar por fuera. Pues esta es una rivalidad, como siempre, muy amarga. Ellos tampoco van a sentir mucha compasión por nosotros si nosotros estuviéramos en esa posición, así que no se pongan tan tristes. No está siendo muy amable, pero la verdad pues, es que es nuestro eterno rival. Sí. Y la verdad, como dije hace rato, a mí también me da un poquito de gusto que eso pase, ¿no? Y hace unas semanas estábamos exactamente peleándonos en esto, sino que nosotros arrancamos para arriba los Sounders y ellos se fueron frenaron en picada. Sí, pero esto todavía no termina, como decimos, todavía no, 12 puntos en la temporada regular. Cualquier cosa puede pasar. No termina hasta que se acaba, dicen por ahí un dicho, ¿no? Exactamente, bueno. Vamos a una breve pausa, regresamos, les contamos también, les recordamos que más adelante tenemos boletos para sortear para el partido de los Sounders contra el LA Galaxy. Y va a estar a reventar, así que usted partidas. Tiene que estar allí, tiene que partidas. Estar allí. Ya volvemos.
Bienvenidos una vez más a tu programa de fútbol en español, Sounders FC en acción. Y Jaime, llegó la hora de darle la vuelta al país para ver las mejores jugadas que se dieron en la MLS. ¿Qué nos traes? Bueno, pues les cuento que en Salt Lake City el club local sorprendió al poderoso Galaxy demostrándole que es un club vulnerable y le clavó además humillante goleada a Devon Sandoval en dos ocasiones y el veterano Javier Morales de penal. En una fueron los autores de los 3-0 que los de Utah le propinaron a los angelinos. En esta última jornada varios de los equipos coleros en la división oeste le dieron una lección de humildad a los punteros y esta vez fue tal vez el mejor ejemplo. Con los 3 puntos, el Real Salt Lake revive sus esperanzas de clasificarse a los playoffs de la MLS, de los que hace muchos años no se queda por fuera. Bueno, y en una gran noche de Ned Grabavoy, New York City soportó la tembladera al que lo sometió San José Earthquakes en el final del encuentro, gracias a la jerarquía de sus jugadores franquicia y al renovado carácter del plantel de Jason Christ. Los goles por parte del New York City vinieron de David Villa a los 65 minutos y doble de Grabavoy a los 51 y 62 minutos. Y por parte del equipo rival, los terremotos de San José fueron de Wondolowski al 76 y Amarigua al 72. Bueno, y volvemos con los equipos coleros que les están dando lecciones a los de arriba entre semana. El miércoles, para ser exactos, el Houston Dynamo también sorprendió al Sporting de Kansas City ganándole 1-0. El único gol llegó al minuto 67 por medio de uno de sus veteranos, Will Bruin. Con el triunfo, Houston está a solo 3 puntos de meterse en la zona de clasificación y se pelea el último puesto con nada menos que Real Salt Lake, San José y, claro, Portland. Bueno, vámonos al juego entre DC United en contra del Columbus Crew. Los capitolinos solo necesitaban de una victoria para ser el primer equipo esta temporada de sellar su pase a la postemporada, pero ¿qué creen? Eso no se dio. En el duelo disputado la noche del sábado en el estadio de RFK, los capitolinos se vieron sorprendidos por un contundente Columbus Crew que les arrebató 3 puntos de su propia casa con la victoria 2-1. Esa estuvo jugosa. Bueno, y uno de los pocos débiles que no pudo crecérsele a uno de los grandes fueron los de Colorado, quienes salieron goleados ante Toronto FC. El partido jugado el pasado domingo fue dominado por el club canadiense y por eso, bueno, no fue sorpresa el resultado abultado de 3-1. Los goles rojos fueron convertidos por el italiano Sebastián Giovinco en 2 ocasiones y una de Damian Perkis, todos en el primer tiempo. El descuento también llegó en el primer tiempo por medio de Dylan Powers. Colorado aún no está eliminado matemáticamente, pero sus posibilidades son cada vez peores, mientras que Toronto se afianza en la zona de clasificación en la Conferencia del Este. Bueno, un gol del hondureño Brian Rochas a 4 minutos del final le dio al Orlando City un peleado triunfo 0-1 en su visita al Chicago Fire. Resultado que, por cierto, mantiene vivas las aspiraciones clasificatorias de los sureños tras un intenso duelo jugado en el Toyota Park. Rochas ingresó como uno de los cambios en la segunda parte del choque y por segundo juego en fila consiguió anotar para permitirle a los suyos sumar los 3 puntos completos cuando todo hacía pensar que esto ya sería un empate a ceros. Tremenda pelea. Bueno, y el Sporting Kansas City sacó las uñas contra un muy fuerte club de Dallas el domingo, en gran parte gracias a su mediocampista Benny Fellharber, quien además ha sido reconocido como el jugador de la semana 29 de la MLS. Ya lo vemos, Fellharber consiguió anotar 2 goles en ese partido y uno de tiro libre. El otro fue desde el punto, desde los 12 pasos. Este hombre es uno de solo 2 en la liga que ya tiene marca doble dígito, tanto en la suma de goles como en las asistencias. El otro propósito es el increíble italiano Sebastián Giovinco del Toronto. Giovinco, wow. Todo parece a veces que está perdido, pero la esperanza muere al último y no se acaba hasta que se termina, o como vaya el dicho. Algo así, más o menos. Eso sonó como medio. Como el Chapulín Colorado. Chespirito, algo así, bueno. Bueno, es tiempo de irnos a otra pausa, pero no se mueva porque al regresar tenemos una entrevista con Enzo Valdés que usted no se puede perder. Así es, con el paraguayo. Y más adelante les decimos cómo ganarse boletos para el muy esperado juego de los Sounders en casa contra el LA Galaxy. ¡Ya regresamos! Amigos, regresamos con Sounders FC en acción. Bueno, ahora es tiempo de escuchar sobre Nelson Valdés. Él ha estado casi 2 meses aquí y hablamos de cómo ha sobrevivido aquí en Seattle y en el equipo también de los Sounders. Usted checa esta entrevista. La verdad que muy bien. El equipo me recibió de la mejor manera posible y
y bueno, cada vez me estoy adaptando más al ritmo de juego, a los campos sintéticos que cuestan un poco, pero que de a poco me voy acostumbrando más. Y nada, la ciudad muy linda, la gente, como te digo, me recibió de la mejor manera posible, así que estoy feliz. Bueno, parece que tienes buena química con el equipo. Cuéntame de tus compañeros, ¿cómo te tratan? No, muy bien, la verdad que muy positivo. La gente me agarró de la mejor manera posible, me ayudó y eso facilita mucho para que uno se vaya adaptando lo más rápido posible. Y me imagino que ha sido más fácil para ti integrarte a los Sounders habiendo latinos en el equipo. Sí, claro, yo creo que casi en todos los equipos hay latinos y acá yo creo que hay como 6, 7 y nos llevamos todos muy bien ya, así que de eso me está ayudando mucho para adaptarme lo más rápido posible. Hablemos un poquito de fútbol. Sabemos que tú eres delantero, pero Sigi te ha puesto de mediocampista. ¿Te afecta el no jugar en tu posición o no te importa? No, la verdad que soy delantero, pero si el equipo me necesita que juegue de mediocampo, lo haré también con mucho gusto. Yo creo que estamos teniendo muchos jugadores que tienen que jugar y las posiciones nos faltan. Regresemos al tema de tu vida en Seattle. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la hermosa ciudad de Esmeralda? Es muy bella, sí, la verdad, la ciudad, el centro es muy lindo. Yo vivo ahora mismo en Bellevue, que es también muy, muy lindo. Estoy viviendo en la montaña, digamos, y es muy lindo, es precioso. O sea, sé que somos casi vecinos porque los dos vivimos en Bellevue. Déjame te cuento que es un chico muy alegre y va a estar más feliz después de hoy, ya que por la noche Jaime va a llegar su familia aquí a Seattle. Así que bienvenida la familia Valdés aquí a la hermosa ciudad Esmeralda, ¿no? Se le acabó la rumba, pero ni modo. La rumba. Mentira. No, la verdad es, ¿sabes qué? Me recuerda un poco al argentino Mauro Rosales, que ahora está jugando con Vancouver también. Una persona muy seria, muy apasionada para el fútbol, de verdad, muy profesional. Esto de que lo tengan de mediocampista en lugar de delantero me parece que le da profundidad al equipo. Tenemos... Y si estamos obteniendo resultados, exacto, que se quede allí, ¿no? O sea, ¿para qué moverlo? Exacto, porque además una persona que puede jugar en diferentes posiciones es de estos delanteros netos que solamente están, claro, en la delantera de palomeros y no sirven para nada. No, él es polifacético. Y creo que llegó a darle esa sal o esa pimienta al equipo que nos, sí, hacía falta, y creo que eso es muy importante porque inclusive en el juego de ayer ayudó bastante, hizo varios pases importantes que estaban dentro del juego. Anotó, ¿no? el primero de ayer. Además, bueno, pues excelente, bienvenido entonces Nelson Aedo Valdés a la ciudad de Seattle. Esperemos que sean muchos los años que se quede, sí, por aquí. Vamos a una breve pausa, vamos a regresar, tenemos por ahí unos esquineros que usted no se puede perder. Están buenísimos, sí, están buenísimos. Bueno, amigos, regresamos nuevamente a Sounders FC en acción. En un momentito, ahora sí, de verdad, los boletos para el LA Galaxy. Pero primero... Pero mientras, unos esquineros, unos videos que usted tiene que ver, ¿o no? Así es. Bueno, más temprano en este show les mostramos el gol de Felipe. Vean ustedes, tremendo golazo contra Portland. Nadie lo estaba cubriendo. Lo que no les mostramos es de quién fue la idea de iniciar la jugada. Vean ustedes, el director técnico Jesse Marsh le entrega rápidamente la pelota para que hagan el saque de banda. Y ahí es cuando Felipe se va solito. Nadie lo marca y dice, pues nadie me quiere marcar. Entonces, ¿por qué no más bien agarro y les meto un gol? Vean ustedes, deberían darle la asistencia al entrenador. Bueno, el año pasado Luis Robles ganó como la mejor salvada del año y parece que la ganará otra vez. El pasado fin de semana tuvo dos atajadas espectaculares, pero la segunda atrapada fue simplemente, bueno, no tuvo nombre, como dicen en mi país. Diego Valeri con un tiro libre que pega en la barrera, tiene rebote, pero no consigue entrar gracias a la gran atajada del gran portero. Es increíble, ¿verdad? Esa forma en dos tiempos y la saca. Bueno, el video anterior nos muestra qué tan saltarines se ponen los jugadores cuando ganan, pero vea la que hace aquí. Oba Martín se le mete en la entrevista a Gonzalo Pineda. Y lo chistoso es que Gonzalo Pineda, como si nada, sigue en la entrevista ahí como ni él se estaba feliz en ese momento. Ni se despeina el Pineda. Dice, oye, eso es cierto, usa bastante gel, la verdad. Y bueno, hablando de Gonzalo Pineda, vamos a ver al gol que tuvo, que por cierto estuvo nominada como el gol de la semana de la MLS, y que por cierto fue una de las claves para que Sounders venciera a los Whitecaps y con ellos se quedaron pues con la Copa Cascadia. Felicidades a mi querido Gonzo Pineda por poner el nombre de los latinos muy en alto. Tremendo golazo. Bueno, y este gol lo celebramos también mucho, pero les contamos ahí que el que lo celebró más todavía fue Chad Barrett, quien lo celebra de una forma particular. Él lo celebra en realidad, el gol no es, pero mire que lo celebra con
Haciendo de cuenta que tiene por ahí la mímica de una lesión en la pantorrilla, que fue lo que lo dejó por fuera por bastante tiempo. Como la burla, ¿no? En realidad el gol terminó siendo de Nelson Aedo Valdés. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿No? Qué bien que esté de regreso Chad Barrett, de verdad. Sí, la verdad es que me da muchísimo gusto. Pero bueno, como les prometimos, tenemos boletos para regalar, ¿no es así, Jaime? Así es, tenemos un boleto para, bueno, unos boletos para regalar para el partido del 4 de octubre, el LA Galaxy contra Sounders. Y todo lo que tienen que hacer es mandar la palabra clave Sounders al número 67336. Esto va a entrar en nuestro club de texto, donde puede ganar varias cosas, incluyendo entradas para el partido de los Sounders. Bueno, ahí está. Solamente recuerden, palabra Sounders, número es 67336. Mandando el texto allí, participa para estos boletos. Un partido que se espera sea el partido ya del mes prácticamente, porque pues estamos peleándonos también posiciones. Imagínate, contra también el viene LA Galaxy. Este Giovanni. No, va a ser un partidazo. Vamos, usted no se lo puede perder. Adiós. Feliz fin de semana. A ver si puedo.